La presentación de esta iniciativa se realiza después de que la Xunta no haya contestado a la solicitud planteada desde el Concello. El candidato socialista a la alcaldía de Ourense se ha referido a los responsables de este silencio administrativo. O que nós sí temos moi claro é que a responsabilidade dese silencio administrativo e a responsabilidade deixadez de funcións e dese agravio aos cidadáns de Ourense, repito, a responsabilidade política e social é tanto do presidente da Xunta de Galicia, é tanto do Grupo Municipal do Partido Popular e é tanto de don Jesús Vázquez. Critican la reforma de la administración local aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy como la responsable de situaciones como estas al retirar competencias a los municipios con la excusa de una supuesta racionalización de la administración, olvidando la cercanía de la administración local a los ciudadanos. Somos concellos, as administracións que teñen, que perciben con maior rapidez e con maior sensibilidade os problemas que sufren os cidadáns, sobre todo neste contexto de crisis económica e social. Tamén han hablado de las elecciones municipales a 100 días de su celebración. Anunciaron que presentarán un programa basado en varios puntos como la transparencia, la regeneración democrática, la educación, la vivienda o el medio ambiente. Temas, dicen, que influyen en la vida de los ciudadanos.